niño de 1 año y 8 meses de edad fue rescatado de un pozo de 8 metros de profundidad después de 12 horas de trabajos para poder rescatarlo en la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. El accidente sucedió antes de las 10 de la mañana de ayer, cuando Abraham Gutiérrez Salazar acompañó a su padre a darle de comer a los animales y cayó accidentalmente a un pozo. Al lugar llegaron bomberos de varios municipios y paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEG, para poder rescatar con vida al menor. Debido a la dificultad del rescate, se tuvo que cavar un pozo con una draga paralelo al hoyo donde cayó el menor para mantenerlo con vida suministrándole líquidos a través de una manguera e inyectándole oxígeno por un conducto, debido a que se encontraba hundido en casi 40 metros de lodo. Pasadas las 22 horas los rescatistas pudieron cavar un túnel horizontal para comunicar con el pozo donde se encontraba Abraham, y finalmente lo salvaron. El niño fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para su atención médica.